Muy buenos días. Solo una rápida prueba para asegurar que me oyen. Agustina, ¿me podrías confirmar que me escuchan? Muy bien, muchas gracias a todos por participar en este evento de lanzamiento de uno de los estudios insignia del Banco Interamericano de Desarrollo en el 2021 en materia de transporte. Hoy les presentaremos los resultados sobre el costo de la congestión en las principales ciudades de América Latina. Luego de lo cual daremos paso a un conversatorio con destacados representantes de los sectores público, privado y académico a nivel internacional. Pero primero que todo, ¿quiénes están con nosotros en el día de hoy? Nos acompañan Tatiana Gallego, jefe de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. También Rosa Alarcón, presidenta de Transportes Metropolitanos de Barcelona y concejal de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona. Ingrid Avilés, directora de Waze Carpool en México y Alianzas Estratégicas Waze en Latinoamérica. Y Andrés Lobo, profesor de la Universidad de Chile. También nos acompaña el día de hoy y es un verdadero placer estar con todos acá. Queríamos arrancar primero con Agustina y te paso la palabra, Agustina, para que continúes con nuestra excelente conversación que esperamos tener el día de hoy. Perfecto, Néstor, muchas gracias. Le pido a quien está compartiendo la presentación ahora que me deje compartir mi pantalla. Muchas gracias. Ahí, entonces, vamos a empezar. Aquí estamos. Bueno, muchas gracias, distinguidos panelistas, Néstor y presentes en el evento que están del otro lado de la pantalla. Empezamos este evento con unas imágenes que seguramente les resultarán muy familiares a los que vivimos en América Latina, tal vez también en otras partes del mundo, y que hasta la pandemia de COVID-19 era lo que veíamos día a día en nuestras calles. Porque la situación en general de transporte en la región es bastante preocupante y lo decíamos el año pasado cuando presentamos el informe insignia del Banco de Desarrollo en las Américas 2020, en donde veíamos que 4 de las 10 ciudades más congestionadas del mundo se encuentran en nuestra región, mientras que el uso del transporte público ha venido disminuyendo preocupantemente en las últimas décadas. Además, nuestras estimaciones para el año 2030 mostraban que la tasa de motorización crecería en un 40%, las emisiones en un 25%. Y también que iba a ser muy difícil en este contexto alcanzar las metas de reducción de emisiones de CO2 a las cuales se han comprometido nuestros países dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto además tendría consecuencias muy graves en la salud pública, con el aumento de enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón y deterioro en la salud mental, porque existe un vínculo probado entre la depresión y el estrés que produce la congestión. Y sin cambios estructurales, estas tendencias negativas indefectiblemente van a empeorar, condenando a nuestras ciudades a ahogarse en el tráfico y a ofrecernos una peor calidad de vida. En esta situación, entonces, no es sorprendente que cuando uno le pregunta a los habitantes de América Latina cuáles son sus principales preocupaciones, entre las 5 primeras se encuentra el transporte. Históricamente, una de las barreras para ofrecer una mejor planificación del transporte y gestión del tráfico ha sido la falta de datos desagregados y en tiempo real. Pero la buena noticia dentro de este contexto de revolución tecnológica es que las nuevas tecnologías digitales nos permiten superar ese desafío y contar con miles de millones de datos con los que comprender mejor las características, las dinámicas y los impactos directos e indirectos de la congestión. Y eso es lo que hacemos en este informe que pueden descargar con el código QR que ven en la pantalla. Utilizamos datos de crowdsource de Waze, del programa Waze for Cities, y hoy está con nosotros Ingrid Avilés, que nos puede contar más detalles sobre este programa. Obtuvimos 10.000 millones de registros para las principales áreas metropolitanas de América Latina. Y
utilizamos un conjunto de técnicas de diferentes disciplinas científicas, donde está la analítica de Big Data, inteligencia artificial, modelos estadísticos y econométricos para ver cuáles eran las características y los costos de la congestión. Y lo que vamos a hacer ahora, muy rápidamente, es mostrarle cuatro aspectos principales que tratamos en el estudio. El primero tiene que ver con las características temporales de la congestión. Y miren ustedes en la pantalla si pueden distinguir dónde se encuentra, dónde se concentra la mayor congestión a lo largo de la semana. Es ese color rojo que normalmente ocurre los viernes por la tarde, terminando la semana laboral. En nuestro estudio van a poder ver también cómo se distribuye la congestión a lo largo del día, ¿no? Por horas, en las semanas del año y también por mes para todas las ciudades analizadas. Además de las características temporales, también analizamos los costos de la congestión. Si tenemos las demoras agregadas y lo multiplicamos por el valor del tiempo de cada ciudad, aquí vemos entonces los costos para las ciudades, que en el 2019 estuvo distribuido de esa manera que ven en pantalla, que reportamos el gráfico en millones de dólares y también como porcentaje del Producto Interno Bruto de las ciudades. Y si lo ponemos en términos relativos, vamos a poder ver que a San Pablo le cuesta la congestión lo mismo que invierte en salud. Para México y Buenos Aires es dos veces de lo que invierten en educación y es más del 60% de lo que Bogotá gasta en integración social. En el informe también podrán ver cuánto le cuesta a cada ciudadano y también a cada automovilista de las ciudades analizadas, que nos indican un poco pérdidas en el rango entre 4 y 9% de los salarios medianos de los habitantes de la región, o sea que es un costo muy significativo. El tercer aspecto que analizamos es la dinámica espacial de la congestión y miramos varias zonas específicas, como son las zonas logísticas, centros educativos, turísticos y también los centros de salud. En la pantalla lo que vemos es la congestión en zonas de hospitales y seguramente ustedes entenderán que cada minuto de demora cuenta cuando se trata de salvar una vida en un caso de urgencia. Y por eso, a través de este análisis mucho más detallado, ahora las autoridades pueden tomar medidas más precisas en cuanto a priorizar, por ejemplo, el tráfico de las ambulancias en entornos de hospitales. Y con respecto a tomar acciones, ahora vamos a pasar al cuarto punto que hablamos en nuestro estudio y que tiene que ver con políticas públicas. Entre las políticas públicas, una de las más tradicionales ha sido mejorarla o invertir en infraestructura, y el caso que vemos en el estudio, además de otros, es una evaluación de impacto en el Paseo del Bajo, una obra de las más importantes en los años recientes en nuestra región, para dividir el tráfico urbano del tránsito pesado de mercancías que van al puerto de Buenos Aires y también de autobuses que van a la estación de Retiro. Y lo que vemos a través de la evaluación que hicimos es que esta inversión en infraestructura redujo un 18% de la congestión en el área de influencia, equivalente a casi 400.000 horas que se ahorraron los habitantes de Buenos Aires y que también las reducciones se dieron en los horarios que cuentan, en las horas pico de mañana y de tarde. Ahora bien, seguro que entre ustedes hay muchos planificadores del transporte y saben que la infraestructura no es la única ni a veces es la más adecuada solución a reducir la congestión, porque la congestión es un problema muy complejo que requiere de un enfoque integral de políticas. Y esto implica utilizar una batería de instrumentos como la mejora del transporte público activo y compartido, el desincentivo al uso del automóvil, una mejor gestión de tráfico, gestión de la logística urbana, cada vez más importante con el incremento del comercio electrónico, y sobre todo y ante todo una mejor planificación del uso del suelo y del transporte urbano, que hablaremos de ello con Tatiana del BID. Entonces, estos serán los temas claves de nuestro debate con el destacadísimo panel que tenemos hoy y al cual ahora doy paso. Y mientras tanto, los animamos a descargar este estudio que se encuentra disponible ya mismo en la página del BID. Gracias, Néstor. Te paso la palabra a ti. Muchas gracias, Agustina. El año pasado, precisamente, publicamos la visión del BID sobre la movilidad del futuro en nuestras ciudades. Ahí en el chat, mi colega Francisca Giraldez ha puesto el link a ese,
el enlace a ese documento, a esa publicación, y allí lo pueden acceder. En ese documento debatíamos sobre diferentes escenarios, uno de los cuales era qué pasaría si no hacemos nada, si la región continuara con lo que en inglés se llama el business as usual, de incremento de la congestión, la contaminación, la siniestralidad vial, y qué es lo que Agustina recién mencionaba. Y sobre esto, sobre este tema en particular, quiero aprovechar la presencia de mi colega Tatiana Gallego, jefa de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID, para hacerle la primera pregunta de este interesante conversatorio. Tatiana, ¿qué tendencias se observan a nivel general en las ciudades de América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son las más preocupantes? Porque todo este tema de la movilidad y la congestión vive en las ciudades. Entonces, uno se pregunta, bueno, si nosotros vivimos en las ciudades, entonces, ¿para dónde van las ciudades como grupo? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos regular? Este tema de la pandemia que nos azota a todos y que ha sido de esta gravedad centenaria, casi bicentenaria, ¿qué implica eso para las ciudades? Tatiana, adelante. Buenos días, Néstor, y de nuevo muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros hoy y enhorabuena por la fabulosa publicación al equipo. Muy bien, mira, yo quería comentaros que, digamos, la pandemia creo que nos ha hecho reflexionar mucho. Las tendencias históricas que habíamos visto en América Latina es que generalmente, aunque las ciudades son más densas, digamos que el 80% está por encima de la media mundial, pero que las políticas de vivienda y de urbanización y ahora los mercados de suelo que se han desarrollado en la región han fomentado un crecimiento expansivo desproporcionado y que además resulta en fragmentación y poca planificación. Para dar un ejemplo, en México, mientras que la población urbana del país se duplicó entre el 1980 y el 2010, la superficie media de las ciudades creció 7 veces y en algunas ciudades hasta 25 veces. Por otro lado, esto ha generado un abandono y un descuido de áreas que estaban bien ubicadas, como típicamente son los centros históricos, y que, bueno, a través de una degradación y mala conservación de, digamos, de lo que es la infraestructura, se han ido vaciando. Este crecimiento expansivo tiene múltiples impactos y seguramente, vamos a reflexionar sobre el hecho de que esto también afecta a la movilidad. El primero ha sido el de la segregación de usos de suelo. Funcionalmente, trabajamos en unas localidades que son residenciales puramente, trabajamos y el empleo y los negocios se encuentran en otras diferentes, como por ejemplo son los City Business Districts, y luego, por otro lado, tenemos zonas comerciales y estamos permanentemente moviéndonos entre ellos. Y en segundo lugar, y quizás más alarmante, es el de la segregación socioespacial, visto que la vivienda social y muchos de los asentamientos informales se encuentran ubicados normalmente en zonas periféricas, lo cual nos recuerda que hasta cierto punto, en cuanto más pobre es uno, más extendidos son los desplazamientos. La pandemia creo que ha tenido algunos efectos positivos y bueno, creo que merece la pena mencionar dos o tres patrones positivos que estamos viendo. El primero ha sido el enfoque o el revivir el concepto de la ciudad de los 15 o 20 minutos, que empieza a conceptualizar de nuevo el barrio como una unidad económica y social urbana a escala humana. Y que, bueno, creo que desde el punto de vista de la movilidad potencia la peatonización y la movilidad no motorizada. Por otro lado, cada vez hablamos más del desarrollo orientado al transporte como una red conectora de muchos de estos barrios y que puede para nosotros desde ciudades ser un instrumento de planeación que promueva la densificación en ejes bien servidos por transporte público. Y por último, aunque esto ya se veía un poco antes, estamos promoviendo la regeneración urbana con un enfoque en la recuperación de centralidades históricas o de otras centralidades como pueden ser antiguas zonas portuarias que están bien servidas y que no se deben de desperdiciar.
Muchas gracias, Tatiana. Y ahora damos la bienvenida a Rosa Alarcón. Tatiana mencionaba que efectos como crecimiento expansivo de las ciudades, vaciamiento de centros históricos, segregación de uso de suelo y más recientemente con la pandemia, la posibilidad de tener estas ciudades de 15 minutos, de estos antiguos barrios que teníamos. Y la pregunta para Rosa es, ¿qué tendencias Rosa ve en su ciudad, Barcelona, que está a la vanguardia del desarrollo urbano? ¿Qué tendencias ve en materia de movilidad y cuáles son las que más le preocupan desde el punto de vista de política pública? Bueno, yo lo primero que quería era deciros buenos días, buenas tardes aquí en Barcelona y muchas gracias, Albit, por vuestra invitación a participar hoy en el estudio que me ha parecido, en la presentación del estudio, que me ha parecido muy interesante y que además nos muestra cómo todas las ciudades, estemos en el sitio que estemos, tenemos preocupaciones muy parecidas y desde puntos de vista muy parecidos. Yo les puedo explicar la situación de Barcelona y el área metropolitana de Barcelona y cuáles son. Nosotros tenemos una ciudad mucho menos extensa seguramente que las capitales de América Latina, entre otras cosas porque en Barcelona ciudad tenemos un territorio muy pequeño, que de solo 100 kilómetros cuadrados, pero muy denso, con 1 millón, casi 1.700.000 habitantes. Como saben, es la segunda gran ciudad de España, detrás de Madrid, y también es una de las ciudades más densas de Europa. Eso nos ha permitido también evolucionar lo de la ciudad de 20 minutos, a lo mejor no tanto, pero lo de la ciudad de 30 minutos ya hace muchos años que es nuestra ciudad, digamos así. Pero al mismo tiempo, Barcelona ciudad no es solamente Barcelona ciudad, sino que es el centro de la actividad económica, comercial y logística de un área metropolitana de unos 600 kilómetros cuadrados, con más de 3 millones de habitantes, y también es la capital, evidentemente, de Cataluña. Esta condición de capitalidad que tenemos y de centro de un área metropolitana mucho más amplia tiene como consecuencia una distribución modal de la forma de movernos muy diferente si hablamos de desplazamientos internos dentro de lo que es los 100 kilómetros cuadrados o si hablamos de los desplazamientos de conexión, que los que se realizan entre el municipio y el área metropolitana. Así, mientras la movilidad interna, y estoy hablando de cifras antes de pandemia, pero ahora les daré también una buena noticia, es una movilidad razonablemente sostenible. De hecho, el 74% de los desplazamientos son antes de pandemia eran en modo sostenible, ya sea caminando, ya sea en bicicleta o vehículos no electrificados o ya sea en transporte público. De hecho, el transporte público era lo que más movía dentro de lo que es la ciudad de Barcelona. También durante la pandemia esta tendencia se ha invertido y el uso del coche privado ha ganado al uso del transporte público, pero tenemos una muy buena noticia y es que durante el mes de marzo hemos invertido la situación. En estos momentos ya el transporte público aún tiene, le falta llegar a los 2 millones, casi 2,5 millones de desplazamientos diarios que teníamos, pero ya supera los desplazamientos en transporte público a los del uso del transporte privado, lo cual es una buena noticia para recuperar los modos sostenibles que teníamos antes de pandemia. Lo que les decía, así como la movilidad interna es razonablemente sostenible, la movilidad de conexión con el área metropolitana es claramente ineficiente. Con solo el 51% de los desplazamientos en vehículos privados y solo el 46% en transporte público. Este reparto modal con fuerte peso del vehículo privado en los desplazamientos de conexión es el que nos provoca congestión en los accesos de entrada y salida de la ciudad y sobre todo en las horas punta. De hecho, nosotros ahora ya hablamos más que de congestión, hablamos de ineficacia del propio sistema, de la ineficacia de lo que nos hace para mover la movilidad en estos momentos, es movilidad de personas y movilidad de mercancías y la
congestión esta nos lleva a una ineficiencia del propio sistema. Y por tanto, nuestro trabajo es hacer que el sistema sea lo más eficiente posible. Congestión o ineficiencia que conlleva, como bien saben, externalidades negativas como la contaminación, pérdidas de tiempo, como apuntaban en el estudio, pérdidas económicas e ineficiencia. Respondiendo a su pregunta, y disculpen que me estoy alargando un poco más del tiempo que me habían asignado, este es el gran problema que nos preocupa a las administraciones públicas competentes en movilidad. Algunos estudios externos estimaban que la congestión de tráfico en Barcelona, en el área metropolitana, una pérdida de más de 60.000 horas por cada día laborable, con un coste global de casi 170 millones de euros. El otro gran costo que tenemos es la contaminación, como apuntan en su estudio, y los efectos negativos sobre el calentamiento global y sobre la salud de las personas. Para dar la vuelta a estas tendencias, que hemos hecho en Barcelona, apuesta por un cambio del modelo de movilidad, teniendo en cuenta sobre todo como base central y como eje central el transporte público, y hacia formas eficientes y no contaminantes de desplazarse. Lograr este cambio de paradigma pasa por una estrategia global, como apuntaban, de transición digital, pero también por una estrategia global de transición energética, y tanto en la movilidad como en el transporte público, y también un conjunto de políticas y actuaciones a diferentes niveles. Nosotros en las infraestructuras ya no hablamos de hacer más calles para coches, para transporte privado. De hecho, hace años que ya en Barcelona se optó porque no se hacían más infraestructuras para el transporte privado, sino que las infraestructuras eran para el transporte público y para fomentar los modos de desplazamiento sostenible. Palancas de cambio de la nueva movilidad urbana con las que estamos trabajando. Una, ponemos en el eje central del modelo al peatón, al ciudadano, de forma multimodal, porque todos utilizamos las diferentes formas de movernos como centro de nuestro sistema. Apostamos con inversiones, como les decía, por el transporte público y colectivo metropolitano, facilitando la transición energética y digital, de forma que sea una alternativa eficiente al vehículo privado. Nosotros decimos que es muy importante que consigamos una buena experiencia de viaje a través del transporte público. Y esta buena experiencia de viaje es por lo que estamos trabajando. En este sentido, la empresa pública metropolitana de metro y de bus, TMB, estamos llevando a cabo un ambicioso proyecto de ambientalización y digitalización de todas nuestras flotas en los próximos 5 años, con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia de viaje. Y en la movilidad interna apostamos mucho por la movilidad activa, ya sea a pie, en bicicleta y VMP, especialmente por el a pie, teniendo en cuenta una movilidad, nosotros que tenemos muchas, la mitad de la ciudad está en montañas, una movilidad que muchas veces no tenemos en cuenta, que es la movilidad vertical a través de escaleras mecánicas y ascensores. Y para nosotros eso es importantísimo y seguimos apostando en esta línea. Y muchas gracias y disculpen que me he alargado un poco más de los 3 minutos. Muchas gracias, Rosa. No vale la pena unos minuticos más cuando tenemos horas de pérdida de tiempo por congestión. Creo que bien vale la pena invertirlo. Y es que la gestión de la congestión es una preocupación que es compartida por todos, por las megaciudades y por las grandes ciudades alrededor del mundo. Y yo recuerdo desde cuando estaba creciendo en Bogotá, hace muchos años, yo salía en bicicleta por lo que era mi barrio en ese momento, y hoy día, cuando yo paso por allí, de barrio no tiene mucho, es imposible andar en bicicleta, escasamente caminando, hoy día tiene muchos más de los 2 millones que tenía. Por el camino yo recuerdo en la universidad que a uno le daban la respuesta de una frase, no, es el cargo de congestión. El cargo de congestión es la solución. Como decía, nos acompaña hoy el profesor Andrés Gómez Lobo, que posee una amplia experiencia en la gestión e investigación de toda esta temática, de la congestión en particular. Andrés, ¿qué viabilidad realmente tiene la implementación de algo como el cargo de congestión o algún otro instrumento de precios en América Latina y el Caribe?
sigue siendo una frase o una frase que uno la da como solución o hemos progresado? ¿Qué podemos esperar ahí, Andrés? Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos y gracias por la invitación a este panel que es muy interesante. Y quería comenzar felicitando al BID por este estudio, porque realmente es impresionante la calidad de los datos que tienen y es un aporte al conocimiento. Y demuestra algo que es muy importante, y es que la congestión es de una magnitud enorme, los costos que genera. En las ciudades de América Latina. Y justo por eso, entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer? Y ahí entra la pregunta de si es posible usar cargos o precios por congestión como un instrumento para disminuir este mal urbano que tenemos en nuestras ciudades. Y ahí quisiera partir explicando que tal vez para muchos les puede parecer extraño por qué los precios, ¿no es cierto? ¿Por qué usar precios para tratar de controlar la congestión? Y tal vez valga la pena explicar un poco la visión, al menos desde la economía, sobre este punto. Y es que los precios cambian el comportamiento. O sea, como un instrumento de política pública, un cargo, un precio, permite cambiar el comportamiento en forma descentralizada para millones de decisiones de movilidad de las personas, y de ahí radica el interés como política pública. De hecho, algo ya tenemos de esto en América Latina cuando miramos los precios o los impuestos a los combustibles o los subsidios al transporte público, aunque en muchos casos, al menos en el caso de los impuestos a los combustibles, tienen un fin de recaudar recursos. También sirven el propósito de encarecer el transporte privado y de esa forma tratar de reducir o desincentivar su uso, a la vez que los subsidios al transporte público permiten incentivar el uso de ese modo que sabemos que es más eficiente en términos espaciales que el transporte privado. Pero lo que demuestra este estudio es que esas políticas son insuficientes. O sea, han sido incapaces de reducir el crecimiento del transporte privado. La pandemia probablemente va a exacerbar esa tendencia y por lo tanto es muy preocupante. Y si no hacemos nada, el aumento en los costos que genera la congestión va a ser enorme en las siguientes décadas. Hay que recordar que América Latina todavía tiene una tasa de motorización menor al de los países desarrollados y por lo tanto se espera que la tasa de crecimiento en la tasa de motorización sea positiva. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hacemos para desincentivar más directamente el uso de los vehículos privados como forma de transporte en ciudades congestionadas? Y ahí entra entonces la pregunta si podemos usar cargos como el caso de Londres, Estocolmo o Singapur, en que a los automovilistas privados le cobran por entrar a la ciudad cuando hay congestión o alguna zona de la ciudad. Y eso, al menos en el caso de Londres, también en Estocolmo ha reducido sustancialmente la congestión. Pero en nuestros países el gran desafío al respecto es los temas distributivos. O sea, esta sería una penalización para aquellos automovilistas de menores recursos que con mucho esfuerzo han logrado tener un vehículo, comprarse un vehículo y lo usan para desplazarse para sus necesidades de trabajo o educación. Ese yo creo es el gran desafío. Ahora, sabemos que en promedio los cargos por congestión o las tarifas por congestión son progresivas. Y esto debido a que la mayor parte de los hogares de menores recursos usa más intensamente el transporte público que el transporte privado, y el transporte público se ve beneficiado por estas políticas. Entonces, si bien en promedio los hogares de menores recursos se ven favorecidos, igualmente va a haber un grupo importante de individuos o hogares de menores recursos que sienten que van a ser afectados negativamente, y ese es el gran desafío de política pública. Ahora, al respecto, hay varias cosas que uno puede intentar de hacer cuando se introducen estos sistemas. Y de paso quisiera mencionar la experiencia muy interesante de Cali y Bogotá en Colombia, donde su sistema de restricción vehicular de pico y placa han introducido un sistema de pago por eximirse de estas restricciones bajo ciertas condiciones. Y esos sistemas, si uno lo analiza cuidadosamente, es una especie de prototipo de
cargo por congestión, particularmente si se aumenta el número de dígitos restringidos posteriormente a la introducción del sistema de pago por eximirse. Entonces, muy interesante mirar lo que está pasando en algunas ciudades de Colombia como un sistema, un prototipo de sistema de cargo por congestión. Pero el gran desafío, como dije antes, es qué hacemos para disminuir o eliminar los efectos negativos sobre los automovilistas de menores recursos. Y ahí uno puede pensar en algunos sistemas de compensación, por ejemplo, reducir el precio de las patentes por tener un automóvil, o sea, reducir los costos de la tenencia de un vehículo y aumentar los costos del uso en los momentos que no queremos que se use. También uno puede pensar en pasar hacia esquemas de tarificación o de impuesto ya por kilómetro recorrido, no tanto impuesto a los combustibles. La electromovilidad va a forzar a los gobiernos a repensar su esquema tributario con respecto a los combustibles, ya que si tenemos un aumento masivo del uso de la electromovilidad, los impuestos a los combustibles van a recaudar mucho menos. Y esa es una oportunidad entonces para poder introducir tal vez algunos impuestos al uso de los vehículos, ya sea por kilómetro recorrido o por área donde recorre. Entonces, para concluir, yo estoy moderadamente optimista de que en la próxima década vamos a ver más y más políticas públicas hacia el uso de precios para combatir la congestión. Y el gran desafío, como dije, es cómo encarar los efectos distributivos que van a tener esas políticas. Gracias, Andrés. Ahora, entonces, queríamos, bueno, evidentemente el vehículo particular para una parte de la población va a seguir siendo, ¿no?, su modo de movilización, y queríamos preguntarle a Ingrid, porque el gran problema es cómo hacer un uso socialmente eficiente o más eficiente del vehículo particular. Y la pregunta para Ingrid es que nos cuente un poco sobre la experiencia de Waze en materia de carpooling en las ciudades de América Latina y qué impactos han tenido. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al BID por la invitación, un aliado muy cercano desde hace ya varios años para Waze. Y bueno, de igual forma, externar mi felicitación a nombre de todo Waze por su estudio. Definitivamente información súper valiosa para toda Latinoamérica. Y regresando a la pregunta de Agustina, definitivamente no podemos desconsiderar el uso del automóvil en la planeación de esta nueva normalidad que ya muchos estamos viviendo. Les quiero compartir algunos datos. Voy a empezar hablando de Israel. ¿Por qué de Israel? Bueno, dos situaciones. Uno, un país en donde la mitad de la población ya ha sido vacunada. Y dos, como muchos sabrán, pues Waze nace en Israel, así que digamos que tenemos información de primera mano. Entonces, hablando un poco de los datos que pueden consultar en dashboard del propio Banco Interamericano de Desarrollo y nuestros que son públicos, podemos observar el uso en cuanto a los kilómetros manejados a través de nuestra aplicación, y es un indicador también muy cercano, muy, muy estrecho a lo que sucede en las ciudades en términos de tráfico. Y vemos que al cierre de marzo en Israel ya registrábamos un 140% de los kilómetros recorridos, es decir, 40% más de lo previo a pandemia. Un número que definitivamente ya se ve reflejado en el tráfico y que no es tan alentador, ¿no? Me encanta que Rosa mencionaba resultados positivos para Barcelona, quizá no es la misma situación en otros lugares, ¿no? De igual forma, por ahí leía una encuesta que se hacía en Brasil y se le preguntaba a los ciudadanos el cómo pensaban regresar y moverse, y decían que por auto, y que además el 60% confirmaba que iba a usar más el auto previo a la pandemia, y eso definitivamente es un foco rojo, una alertita de uy, ¿qué vamos a hacer, no?, para planificar esto de una manera urgente. En términos de Latinoamérica, los datos todavía no estamos tan mal como en Israel está pasando. En México, Chile, Perú, estamos al 80% de los kilómetros recorridos en nuestra aplicación, todavía bien. En Brasil un poquito menos por el último lockdown que hubo por el incremento en los casos, ¿no? Pero definitivamente pone la foto de lo que puede llegar a suceder y qué tenemos que hacer hoy para resolverlo. Pensando en esto puntualmente, en carpooling, nosotros lanzamos Waze Carpooling en el mundo hace un par de años, puntualmente en Latinoamérica, en Brasil y en México, con resultados sumamente positivos.
esto como nuestra gran apuesta para eliminar el tráfico, que en realidad es nuestra gran misión como Waze. Sé que muchos piensan que es llevarlos del punto A a punto B, pero en realidad nuestra misión es eliminar el tráfico y por eso es que lanzamos esta apuesta. Como decía, los resultados han sido sumamente positivos. De hecho, en Latinoamérica ha tenido los porcentajes de crecimiento en adopción más acelerados versus otras regiones en donde tenemos presencia. Y esto nos habla de un par de cosas. Por un lado, que definitivamente hay una necesidad de encontrar alternativas para movernos. Ok. Y esto se va un poco ligado a lo que mencionaba Tatiana sobre la segregación socioespacial, ¿no? Algunos no tienen otra alternativa más que coger un auto, ¿no? No hay un transporte público cercano que los pueda mover. Pero por otro lado, también nos da una visión positiva de esta adopción de formas de movilidad un poco más sustentables, ¿no? La sociedad sí puede hacer ese cambio de paradigma de poseer versus compartir a estas economías compartidas que forman parte de algo mucho más macro, que es la economía circular. Entonces, bueno, nos da una luz de que esto puede suceder definitivamente. Y cerrando un poco mi punto, uno de los aprendizajes más importantes para hacer que estas iniciativas crezcan es el ecosistema. Y cómo realmente logramos un cambio sistémico que impulse este cambio de mentalidad individual. Y aquí es donde todos los policy makers tienen un rol muy relevante. Ya lo mencionaba por ahí Andrés, no pueden ser cargos por congestión, por el uso, igual no por la posesión, pero también puede incentivarse a través de otras alternativas, como la creación de carriles de alta ocupación, que son bastante frecuentes en Estados Unidos, y de hecho se lanzó uno en Israel recientemente y sí se visualizó, ¿no? El cambio de paradigma de, ok, compartamos, veo un beneficio ahí versus yo llevar mi coche todos los días. Y de igual forma, algo que estamos visualizando mucho y que no resuena tanto en Latinoamérica es qué pasa cuando los gobiernos incentivan la creación de los planes de movilidad institucional, ¿no? Que las empresas grandes atractores de tráfico y de esta movilidad piensan en un entorno holístico de cómo ayudo a que mi empleado, que al final es un ciudadano, opta por otras alternativas de movilidad. Eso es un poco la experiencia que podemos compartir. Gracias, Ingrid. Y qué mejor que tomar la experiencia de que nos cuenta Ingrid, sector privado, tecnología. Normalmente las soluciones a estos grandes problemas han pasado por allí, ¿no? Por la iniciativa del ser humano, la creatividad para crear soluciones privadamente, no necesariamente el resultado de la política pública, que a veces terminamos en problemas, como es el caso del automóvil, pero el mismo sistema genera esas soluciones. Y la tecnología normalmente es una palabra que se usa típicamente para ejemplarizar esto que acabo de decir. Yo quisiera preguntarles a Rosa sobre qué tecnologías se están utilizando para mejorar la gestión de tráfico en Barcelona, y a Tatiana, sobre la utilidad de los datos de tráfico para la planificación urbana como una misión más general que tenemos los que trabajamos en política pública. Empezamos contigo, Rosa. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Una premisa que creo que es previa y que está en el contexto de todo el debate, es que las tecnologías son herramientas para la mejora de las ciudades en general. El tráfico es una parte de ella, pero es para la mejora de las ciudades en general. Lo que estamos diciendo cuando hablamos de Smart City o Smart Mobility no deja de ser que queremos mejorar la calidad de vida y la movilidad de las personas, hacer el sistema más eficiente a través de las tecnologías, los datos e Internet. De alguna forma, dicho esto, nosotros, por cierto, quiero aprovechar para invitarles el 16 y 18 de noviembre en Barcelona se hace la City World Expo, que habla sobre movilidad y que es un encuentro de ciudades interesantísimo para hablar de los avances en tecnología. Y les resumo las principales líneas en curso de actuación en tecnologías aplicadas a la movilidad aquí en Barcelona. El primero es integrar todos los servicios de movilidad en una sola plataforma tecnológica. Hemos empezado con la integración de las diferentes redes de transporte público, con la ambición de ir integrando otros modos, el servicio de bicicletas compartidos, el servicio de taxi, que ahora estamos creando una app pública para todo el servicio de taxi en el área metropolitana de Barcelona, el aparcamiento, que
al final de este mandato tendremos el 90% de nuestras calles, el espacio público de nuestra ciudad para aparcamiento estará regulado, es decir, no utilizamos una tasa como tal, como han hecho en Londres o en Estocolmo, sino la tasa la aplicamos a través de la regulación del uso del espacio público y lo hacemos controlándolo a través de tecnologías, en el cual protegemos al residente y en cambio perjudicamos al que se mueve en vehículo privado. Y lo que hacemos es también estamos con la distribución urbana de mercancías, también la estamos integrando en una APP profesional. Y la idea es integrar todos los servicios, tanto públicos como privados de movilidad, en un sitio para que el ciudadano que es multimodal moviéndose se pueda mover de esta forma. Esto lo estamos iniciando desde el sector público, aunque hay mucha ayuda, evidentemente, del sector privado. Estamos impulsando también progresivamente sistemas regulados de sharing eléctrico a las bicicletas, a las motos, patinetes, también metropolitano, contratados todos a través de aplicaciones móviles. Nos falta el coche. El coche no lo tenemos desarrollado aún en sistema público, en sistema de sharing. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucho miedo de incentivar el sharing de vehículo privado dentro de lo que es el área, la ciudad de Barcelona solamente. No tiene sentido con el sistema público que tenemos, del sistema de transporte público que tenemos, incentivar el sistema de sharing de transporte de coche. Solamente tendría sentido para conexión metropolitana. Y por eso estamos trabajándolo en el ámbito del área metropolitana, que podamos hacerlo. Entre otras cosas, porque nosotros tenemos una gran red de aparcamiento subterráneo y queremos que este coche vaya a esta red de aparcamiento subterráneo y que no aparque en el espacio público. La gestión inteligente del transporte público, que ya os he dicho que para nosotros es el centro de la movilidad sostenible, para mejorar la experiencia de viaje de los usuarios, con paradas inteligentes, con información en tiempo real, mejora de la accesibilidad para personas con silla de ruedas o personas ciegas. Vamos, tenemos un nivel de accesibilidad muy alto en el transporte público de Barcelona. Y tecnologías aplicadas a la mejora de la seguridad vial a través de sistema de radares internos para controlar la velocidad o por sensores laterales para los autobuses o grandes vehículos para que no hayan colisiones con vehículos laterales. La mejora del funcionamiento de la red semafórica para mejorar la velocidad comercial del transporte público de superficie, pero no la eficiencia, pero no la del transporte privado. Y la mejora de la obtención y gestión de los datos de movilidad, realizando siempre una gestión transparente y precisa de la información, yendo hacia un open data público y consorciado también con la empresa privada para la mejora común de la oferta de movilidad urbana. Muchas gracias. Rosa, antes de pasarle la palabra a Tatiana, le quiero dejar una tarea a mi colega Agustina. Me dice el regulador tecnológico más antiguo que tenemos, que es el reloj, que estamos como 6 o 7 minutos atrasados. Agustina, te dejo esa tarea. Tatiana, adelante. Perfecto. Néstor, perfecto. Te prometo que soy breve. Mira, por nuestro lado, el uso de datos lo estamos usando de forma más expansiva en casi todo. Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la herramienta tecnológica que desarrollamos durante la época de pandemia, distanciados, y que realmente es una buena conexión entre lo que es la utilidad de movilidad y la utilidad un poco también de planificación de la gestión de la gente dentro de la ciudad. Y en el área de planificación, el uso de data de movilidad, de tráfico, pero también de movilidad, es muy importante. Algunas de las ideas que me vienen a la mente son, por ejemplo, el traqueo de pasajeros con smart cars que ayuden a establecer relaciones entre lo que es residencia, empleo y, bueno, qué tipos de rutas y de servicios existen para diferentes barrios, y así podemos orientar las políticas de expansión de la ciudad y, con un poco de suerte, también las de densificación.
Por otro lado, la información generada a partir de sistemas masivos de movilidad compartida, como hablaba ahora mismo Rosa del share economy, como son bicicletas o scooters, pueden ayudarnos a proveer también datos a nivel de barrio, como hablábamos antes de la ciudad de los 15, 20 o 30 minutos, y de esta forma orientar decisiones sobre la mixtura de uso de suelos y también qué tipos de desplazamientos cortos se pueden realizar a nivel barrial. Ahora que muchas ciudades han expresado compromisos de descarbonización, el análisis predictivo sobre el uso de suelo vehicular puede también ayudar a planificar infraestructura crítica, o sea, pasamos de la planificación, si queremos, urbana a la planificación de infraestructura, como el tipo y la frecuencia de carga de baterías para vehículos eléctricos, ya sean públicos o privados. Y por último, otra idea que me venía a la cabeza era sobre el uso de data sobre congestión vehicular y por ende sobre polución ambiental, que afecta también muchas de las decisiones que se toman a nivel de ciudad y que puede ayudarnos a diseñar nuevas rutas de transporte público con un modelo orientado a ese desarrollo orientado al transporte del que hablaba antes y así diseñar nuevas centralidades con densidades óptimas. Y hago una pausa y os devuelvo porque no quiero retrasarme más. Muchas gracias, Tatiana. Néstor me dio la difícil tarea de controlar el tiempo y yo le voy a pasar una difícil pregunta a Andrés Gómez Lobo, pero que tiene que responder en 2 minutos, Andrés. Si mezclamos tecnología y cargos por congestión, ¿de qué manera la tecnología va a habilitar esos cargos por congestión que se están aplicando muy efectivamente en otras ciudades? Bueno, aquí voy a estar especulando, porque es un área donde todavía no hay mucho desarrollo, pero la tecnología obviamente abre un campo enorme en la, particularmente yo creo, en la fiscalización de estos programas. O sea, originalmente en Londres uno de los problemas que tenía su sistema de cargo por congestión era que la fiscalización era muy cara, los portales, los costos de fiscalización y administración representaban creo que cerca de un 30% de la recaudación del sistema. Y por lo tanto, todo lo que sea la tecnología para poder implementar estos sistemas en forma menos costosa son bienvenidas y facilitan su introducción. Por ejemplo, los sistemas de lectura de patente. Uno ya no necesita tener portales o implementos electrónicos muy sofisticados, como pueden ser los tags, cuando uno tiene una tecnología que lee patente en forma muy rápida y puede consultar una base de datos. También un cambio que se está produciendo en la industria automovilística muy interesante es incorporar chips en los vehículos. Y por lo tanto, uno va a poder controlar o va a poder tener información, si esa información se traspasa después a un ente público, ¿no es cierto? La cantidad de kilómetros que cada vehículo está circulando, incluso en tiempo real. Y por lo tanto, yo creo que hay muchas opciones tecnológicas para introducir sistemas sofisticados de cargos por congestión. Y yo creo que vamos a ver un cambio acelerado en esa dirección durante la próxima década. Creo que cumplí con los 2 minutos. Oh, excelente, excelente. Andrés, realmente estamos recuperando rápidamente el tiempo. Yo quiero recordar, hay varias preguntas en el Q&A y en el chat. Estamos tomando notas de las preguntas, los invitamos, anticipo algo que iba a decir al final, los invitamos a estar muy atentos a nuestro blog Mobiliblog y a Tip Transporte en Twitter, donde trataremos de continuar esta discusión como debe ser. Esto apenas empieza, ¿no? Todos los speakers han mencionado de una u otra manera la importancia de contar con lo que todos conocemos como Big Data, en particular para la planificación de transporte, que realmente no solo nos resuelve un problema de costos muy grande que tenemos de adquisición de datos de los que llevamos muchos años, no quiero decir cuántos trabajando en este sector, pero que nos crea un nuevo problema, ¿no? Que ahora tenemos muchos datos, ¿no? Y ese es uno de los temas grandes. Yo quisiera preguntarle a Ingrid, que está lidiando con esta nueva oportunidad y estos nuevos problemas, que nos comentaras un poco sobre el programa de Ways for Cities, que es parte de la forma como nosotros accedimos a los datos que están dando resultado a este trabajo que presentamos el día de hoy. Ingrid.
Claro que sí, me voy rápido y bueno, yo voy a hablar de tecnología y humanidad, están hablando de otros conceptos, bueno, yo voy a hablar de la mezcla de tecnología y humanidad y eso es un poco de lo que se trata el programa de Ways for Cities o Ways para las Ciudades. Básicamente se trata de un programa enfocado en el intercambio bilateral gratuito de datos públicos. Estos datos públicos vienen principalmente de las alertas que recibimos de nuestros usuarios, de nuestros Wasters, y toda esa información se agrega y se puede compartir con instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y también con gobiernos. Y básicamente hacemos esto para dos grandes fines. Por un lado, para mantener al ciudadano informado en tiempo real de lo que está sucediendo en su ciudad y puedan tomar decisiones bastante informadas de cómo moverse de manera adecuada, y también establecer una comunicación mucho más estrecha entre la ciudad per se, entre los gobiernos y el ciudadano, ¿no? Que puede ayudar mucho a informarlo sobre alertas que quizás ha informado con anticipación el gobierno, o a veces el ciudadano es el que sabe con anticipación y el gobierno puede validar la gravedad de lo que está sucediendo y tomar acción en ese momento. Y por otro lado, justamente lo que mencionabas, Néstor, el tener acceso a datos, ¿no? Datos en tiempo real, pero también datos históricos que permitan hacer análisis bastante profundos sobre políticas públicas, decisiones de infraestructura y demás. Algunos ejemplos, ahorita durante la pandemia, las ciclovías emergentes fue una estrategia que se implementó en muchas grandes ciudades como una alternativa de movilidad, y es el momento de cuestionarse si son emergentes o dejarse permanentes, si se dejan permanentes, en qué áreas y dejarlas, y toda esa información se puede tomar a través de nuestros datos y poder ayudar a tomar una decisión. De igual forma, ahora mencionaban sobre el impacto en el medio ambiente y la movilidad, y justamente teníamos un webinar hace 2 semanas con el gobierno de Londres, mostrando un poco el uso de nuestros datos y este proyecto tan fuerte que tienen ellos en la ciudad sobre contaminación y movilidad. Iniciamos el programa con solo 10 partners en 2014, hoy somos 1,800, por ahí veía al gobierno de Buenos Aires, San Martín, en una pregunta. Y nada, invitarlos a sumarse, es como digo, un programa gratuito. El objetivo es mejorar la movilidad en Latinoamérica y en el mundo. Creo que perdimos a Ingrid. Sí. Agustina, ¿cuál es tu diagnóstico? Creo que la perdimos. Mientras tanto, avanzamos con otra pregunta y ojalá podamos recuperarla antes del final. Ahí está, Ingrid. Te perdimos hacia el final, pero ya estabas terminando, ¿sí? Sí, terminaba. Solo decía que si quieres sumar a alguien, empezamos con 10, ahora son 1,800 aliados. Por ahí está el gobierno de Buenos Aires, aliado muy cercano a nosotros, en el chat. Me pueden contactar directamente o bien a través de la página de Waze. Perfecto, muchas gracias. Y entonces, para finalizar, le queríamos pedir a cada uno de los 4 panelistas si nos pudieran dar un titular que tuviera que salir mañana en algún periódico de la región para llamar a la acción a los policy makers que hoy se encuentran con nosotros en la audiencia. Y empezamos, Rosa, te veo ahí primera en mi pantalla. Rosa, ¿cuál sería tu titular? Mi titular es, en estos momentos que estamos pasando por una triple crisis, la sanitaria, la ambiental y la económica, que es vinculada a aprovechar la crisis como una oportunidad, poniendo las personas en el centro para hacer una movilidad sostenible, sana, segura, equitativa y eficiente. Y sobre todo para apoyar el transporte público y colectivo, que es el gran elemento que nos ayudará a hacer una movilidad más sostenible en nuestras ciudades. Gracias, Rosa. La crisis como oportunidad, nos decía. Tatiana, ¿cuál es tu titular? Mi titular es: la congestión nos cuesta billones cada año. Nos cuesta billones en salud, en bienestar, económicamente, en la productividad de nuestra gente y además en general en los costes de infraestructura innecesaria que se puede transformar a través del transporte público. Animémonos. Animémonos, Tatiana. Andrés. Bueno, yo diría lo siguiente: cada modo de transporte debe pagar el costo que le genera al resto de los ciudadanos en una ciudad, o cada modo de transporte debe recibir un subsidio de acuerdo al beneficio que le genera al colectivo. Pagar por los costos generados, entonces, Andrés. Ingrid.
Uy, o sea, con los otros headlines que se puede decir. Pero bueno, dos ideas. Uno, escuchaba esta palabra de, bueno, este concepto de building back better, y me encantaba, ¿no? Si tuviéramos la oportunidad de construir de nuevo todo, como sucede en las crisis, ¿cómo queremos que sea? Y segundo, el gran aprendizaje de la pandemia ha sido el pensamiento colectivo y las decisiones individuales en su impacto que tiene. Entonces, ¿cómo pensamos en colectividad y no solamente nosotros y yo cómo me quiero mover, sino cómo quiero que todos nos movamos de manera mucho más eficiente y sustentable? Bueno, yo no tengo un headline, Agustina, pero tengo past headlines. Y como una reflexión final sobre lo que estamos escuchando hoy y sobre lo que yo le comentaba a los colegas que han estado, con quienes hemos estado trabajando esto por bastante tiempo ya aquí en el banco, que esto me recuerda mucho a por allá en la época de los 80, y sí, estoy hablando del siglo pasado, para los que están acá, que muchos cuando hablan de los 80 piensan que es una visión de futuro, no, es una visión realmente de pasado, y hablábamos de lo que hoy día son los Bus Rapid Transit, ¿no? Y en esa época había un proyecto en Colombia que se llamaba el Solo Bus, en la carrera décima, que básicamente lo que se dijo era, esta carrera décima, que es una gran avenida en Bogotá, pueden entrar solamente autobuses, y todos los autobuses que pudieran. Y salían las fotos famosas que recorrían el mundo, como las que mostraba el video al principio, pero en lugar de autos eran buses. Y era una gran crítica, ¿no? Era una gran crítica al intento, a la prueba, al ensayo que se estaba haciendo en ese momento de la política pública de vamos a dedicar el espacio al transporte público. Y los headlines eran gran congestión en la carrera décima. Los autobuses están, y les puedo asegurar que no les miento, es algo que hoy ya lo damos todos por sentado, particularmente en este ámbito de todos los que estamos en la reunión de hoy, pero no necesariamente en el ámbito público. Aún hay muchas dudas por parte de las comunidades, de los gobiernos y demás sobre la racionalidad, que para nosotros creo que para todos es obvio, de darle la prioridad al transporte público. Lo mismo ocurre con temas como el cargo de congestión o pensar que uno puede utilizar tecnología. El cargo de congestión, porque ¿por qué me van a cobrar? La tecnología, porque y la tecnología es incipiente, los datos no están bien, no estamos acostumbrados a usarlos así. Es como una repetición. A mí la verdad me da mucha, mucha esperanza ver estas discusiones, porque cuando uno piensa en lo que se ha logrado en términos de transporte público, en la cantidad de BRTs que hay a nivel mundial que han demostrado su eficiencia y su gran aporte a la calidad de vida de las ciudades, creo que estamos ante una discusión que es muy constructiva, muy positiva, y ahí quiero terminar invitándolos a todos a que, usando la tecnología, sigamos este debate en la cuenta de Twitter, en nuestras propias de Twitter. Nosotros obviamente prestamos el escenario de @BitTransporte, @BitTransporte, que allí podemos seguramente continuar con la discusión, o a través de Moviliblog, donde estará publicado este trabajo y otros que vienen hacia adelante. Y la verdad, agradecer a todos los panelistas y a la audiencia por haber compartido esta sesión con nosotros el día de hoy, y lo dejamos por ahí. Muchas gracias, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buen día.